Carlos Roca Vázquez, en el Portobello, en la parroquia de Santa Mariña, no soltera, al campo. Cuéntame. No estaba en casa, pero dieron el toque de queda, la víspera del entierro. Y claro, cuando había toque de queda ya se sabía que había muertos. Y hacía mucho tiempo que no veíamos a mi padre, no sabíamos nada de él. Estaba destinado en el rural. Y entonces venía un amigo de él en un tren que le llamaban el Misto. Venía a las 10 de la noche, a las 10:30, para ser exactos. Y entonces mamá le dijo a mi hermana la mayor, que tenía 14 años, métela a Piedero, que viene el cántara hoy con el Misto, y era mi amigo de mi padre. A ver si sabe algo de él, lo ve en la estación o... La casualidad de que venía mi padre en ese tren. Y se juntaron en la Piedero de Aranga. Y entonces le dijo mi hermana, papá, hoy hay toque de queda. Dice, ya no oigo, hija. Nos vamos metiendo por el Pinar. Y no haga ruido. Y se fueron por el Pinar. Pero cuando se marchó el camión que trajo a los difuntos, fue mi padre a contarlos. Y ella lo acompañó. Había 8, pero uno no estaba vivo. Pero él, ¿qué le iba a hacer? Y el día siguiente los trajeron a una fosa común al lado de la iglesia. Sí, yo los vi en el carro, que los llevaron en 4 carros, 2 en cada carro. 4 vecinos que había, 4 carros que fueron. Y yo me fui escondida por detrás de una silveira. Y los vi como los llevaban en el carro, así atados por los dos dedos a los fungueiros los llevaban. No, si no, resbalaban por las piedras del camino, con el carro resbalaban y caían. Pero manifestación igual no la vi nunca en ningún entierro. Mucha gente iba, de Ferrol. Sí, en la parroquia de Santa Mariña. Ahí pegados a la iglesia, en la fosa común. Ahí quedaron. ¿Y sabe usted si en el mismo sitio donde los enterraron a estos 8, puede haber más personas? No. Solo esos ocho, y fueron bastantes. Después enterraron 3, que aparecieron en otro sitio muertos, pero yo eso ya no lo recuerdo de oír hablar. Esos los enterraron en un cajón en el cementerio, pero el cementerio es muy pequeño, y les dijo el cura, si siguen trayendo gente, no se me muere algún feligres, no tengo donde enterrarlo. Entonces fue cuando vinieron los 8 y fueron a una fosa común. Pegaditos a la pared de la iglesia. ¿Y usted conocía a sus familiares? No, nunca supe. Pero la familia iba, ¿eh? La familia iba. ¿Que llevaba flores? Llevaba flores, iban mucha gente.
y una madre iba agarrada al carro donde iba un hijo. No sé cuál de los dos sería, pero lloraba por su hijo y dos hermanas por dos hermanos. Mientras los transportaban con el carro, Sí. las hermanas y la madre iban en el carro con ellos. Al lado del carro llorando. Eso sí que lo recuerdo. Por eso le digo que la familia sabe dónde están. Fue todo el mundo. Fue todo el mundo. Mucha gente y todo el mundo fue. Y desde la parroquia fueron también. Uno solo llevaba ataúd. Uno llevaba ataúd. Sí. El de las dos hermanas. Eran de Ferrol. Pared de la iglesia. Exactamente. Sí. Están junto a la pared de la iglesia. Pero yo no sé de qué encontrara nada ni que fuera allí nadie, no lo sé. Entonces, estas personas debían de ser del Ferrol y los trajeron a matar A Lugo. a Lugo. Concretamente a... A la braña del marco. ¿Y los familiares cómo se enteraron que los habían matado? Pues no lo sé. Es una cosa que había que hablar con ellos. Porque si eran del Ferrol, Sí. ¿cómo supieron el sitio donde los iban a matar? Ah, porque se informarían. Yo vi los familiares. La madre ya era anciana. Y las hermanas eran jóvenes. Pero yo era muy niña, tenía 7 años. Y no me fijé en detalles. Solo me fijaba en los muertos que iban en el carro. Vendrían del Ferrol. Del Ferrol, sí. Y bueno, de la zona del Ferrol, aunque no sé si eran del Ferrol mismo, pero era de la zona del Ferrol. Después, con los años, iban a llevar flores todos los años. No. Solo el día del entierro. Sí. Actualmente ya no irá nadie. No. Pues yo no sé si andarían algo allí porque se quemó la iglesia y si andarían algo allí con la pared a averiarlo. Pero que vinieran ahí a buscar nada, no. ¿Y usted cree que siguen estando? Yo creo que sí. Pero no lo sé. ¿Usted en su familia no ha tenido ningún caso así? No, gracias a Dios no, éramos muy pequeños. La mayor tenía 14 años y era mujer, si fuera hombre, lo llevarían. Sí, porque eran de izquierdas. No, nosotros no. Mi madre fue siempre de franquista, fue siempre de derechas. Yo me considero socialista. De izquierdas. Si ya tuviera a mi padre o a algún hermano, quería sacarlo, enterrarlo, tener donde llevarle una flor. Y no se abren, están abiertas. No cerraron. Que si no, el cura viajeño escribió los nombres de los difuntos. No sé si había forenjistas. ¿Cuántos guardias civiles pudo ver usted? Iban cuatro. ¿Cuatro guardias civiles? Sí. Una pareja detrás y otra delante. En el entierro yo no fui. Fue mi tía, hermana de mi madre, porque mi abuelo estaba ciego y no podía ir, y fue la única mujer que fue. Pero tenían que ir. Fueron casa por casa a avisarnos. ¿Y su tía ya falleció? Sí.
¿Y tiene algún hijo? No. Falleció soltera, como yo. Ella ya no era mi habladora. No. Hay un honguitiriz, pero esa es de las derechas. Que fue su padre con el carro. Y él aún vive, con 80 y pico de años, pero aún vive. Y vive en Guitiriz. Antes vivía aquí, pero después fue para Guitiriz. ¿Y sabes su nombre? Y Domingo Barral. ¿Barral? Sí. Y me lleva 6 años. Pero son gentes que no se acuerdan. Ya. Tienen miedo. No tengo nada más que decir.